Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ce, les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es Estrategias para teletrabajar en el ambiente de SPARE 5. Vamos a tomar tratamiento sobre el tema que tiene que ver con la parte siguiente. Se llama, ya vamos para allá, está cargando. Bien, se llama Caption this funny imagine. ¿Qué significa? Ponle un título a esta imagen, encontrándolo de una manera divertida. La palabra dice writing, significa escribe. Bien, entonces vamos a entrar a hacer esa tarea para conocer de qué se trata. En este punto, cuando nosotros entramos acá, hay algo importante. Va a figurar una fotografía y nosotros tenemos que buscar ponerle un título a esta fotografía. De esta manera se va a volver la tarea un tanto divertida. Por ejemplo, aquí vamos a apreciar una señora con unas ramitas y un animalito que se llama Marta. Entonces ahí podríamos estar pensando que el animalito está diciendo o me das esas matas o no vas a sobrevivir. Bueno, ese sería el título, ¿no? Otro podría ser, la persona dice, ¿quieres estas matas? Haz una monería. ¿Sí? Pues ese sería un título. Bueno, lo cierto es que en cierta manera las fotografías van saliendo y nosotros tenemos que intentar como exponer algo bien chistoso. Por eso dice funny, significa la palabra chistoso. Algo chistoso que se le pueda adaptar como título a esa imagen. Entonces vamos a empezar. Entonces todo representa la creatividad. Otro punto importante es que también si quedamos muy cortos al entendimiento del idioma, no faltaría que usted seleccionara, copia y se va a un traductor y entonces va rápidamente a conocer de qué se trata lo que le están planteando aquí en este momento. Bien, vamos entonces para allá. Tenemos acá entonces lo siguiente. Resulta que acá pues tenemos que escribir en inglés, ¿no es cierto? Entonces como no sabemos escribir en inglés, entonces vamos aquí a pasar al traductor y aquí rápidamente vamos a escribir. Entonces dices, o me das, entonces si tú me quitas estas ramitas, yo te daré un manjar, un dulce, un bocado, ¿sí? Yo te daré un bocado, ¿qué te puede decir? Si tú me quitas estas ramitas, yo te daré un bocado. Bueno, puede ser así, ¿no es cierto? Entonces, al inglés, ¿esto cómo vendría haciendo, no? If you take this treat off, I'll check a bit, ¿no? Entonces, acá lo que hacemos es copiar, ¿correcto? Y vamos acá a nuestro espacio y acá simplemente clic derecho y vamos a pegar. ¿Listo? Y le decimos siguiente. Bueno, la próxima que dice, oh no, de tanto que me bañas, nunca voy a quedar limpio, ¿sí? De tanto que me bañas, no quedaré limpio, ¿no? ¿Sí? Entonces le diremos, oh no, de tanto que me bañas, nunca quedaré limpio, ¿sí? Limpio. Ok, entonces esta sería la frasecita que le pondríamos, ¿no es cierto? Copiamos, nos vamos aquí y simplemente pasamos acá, clic derecho y vamos a pegar. Y le decimos siguiente. La otra, ¿sí? Me encanta ver ese romance entre estas palomas, por ejemplo. Sería ese, ¿sí? Ese sería el título, ¿no? Me encanta ver el romance entre estas aves, ¿no? Me encanta ver el romance entre estas aves. Bueno, ahí. Entonces escribimos acá, seleccionamos, copiamos de acá, simplemente pegamos y bueno, ya tenemos tres.
Entonces, una vez que ya tenemos tres, bueno, esperamos un momentico, ¿qué nos va a resultar? Ahí está cargando. Bueno, cuando este mensaje surge es porque algo pasó con la internet, se detuvo o algo pasó. ¿Sí? Entonces acá, vamos a volver otra vez aquí, ahí, espérate a ver qué pasó. Bueno, aquí esta parte, entonces pues, vamos a volver a entrar, a ver qué pasa. Bueno, dice, ¡oh! ¿Qué crees? ¿Quedé bien? ¡Oh! ¿Qué crees? ¿Quedé bien? ¿Sí? ¡Oh! ¿Qué crees? ¿Soy fotogénico? ¿Sí? Entonces acá copiamos, pasamos acá, clic derecho, pegamos y le decimos siguiente. Bueno, vamos a ver. Listo, entonces aquí, y ahí dio excelente trabajo, perfecto. Entonces acá calificamos la tarea, si nos agradó o no nos agradó, claro que nos agradó, entendido. Y bueno, ya aquí nuestro puntaje aumentó, ya antes teníamos 0.11, ahora tenemos 0.14. ¿Eso qué representa? Que nuestra tarea la hicimos exitosamente. Entonces, como se darán cuenta, pues no es tampoco tan difícil, es muy sencilla las labores que aquí se tienen que hacer. Las que están aquí presentes son tareas que se realizan porque son calificaciones y en este momento determinan que no están con pago, pero son, digamos, como pruebas que uno hace para ponerse a prueba, para mirar si realmente aprendió un tanto del lugar y si es posible que usted esté como admitible, como que pasa la prueba para poder seguir tomando más tareas. Pero bien, espero que aquí, con todo esto que se está viendo, esté divertida la cosa y que de verdad a ustedes esto mucho les guste. Bien, no siendo más, aquí termina esta partecita de este video. Les quedo muy agradecidas, muy agradecida. Espero poder contar con su comentario, espero contar con su like, con la suscripción. Cualquier pregunta que tengan, pues está abierto el espacio. Ustedes saben que para poder hacer una pregunta solamente basta con que en la descripción del video, en el comentario, ustedes puedan anotar si les gustó o no les gustó, si esto fue simplemente una pérdida de tiempo. Pero lo que ya les he dicho a ustedes anteriormente, vale la pena dar la oportunidad a conocer las cosas. Muchas veces nos frenamos porque el simple rumor de escuchar, ah, es fraude, es estafa, no, eso yo no le voy a hacer. Nunca estaríamos nosotros perdiendo el tiempo por hacer esta clase de tareas. Al contrario, es un escenario que nos permite abrir puerta para conocer, porque nosotros necesitamos conocer, bien sea que no sea para esa tarea, sino para otra que puede llegar más interesante y esa sí va a tener un gran pago. Pero si no estamos entrenados, pues no vamos a querer, pues no vamos a poder tener la oportunidad de poder conocer y saber qué tanto es beneficioso eso para nosotros. Bueno, muchas gracias y espero poder contar con ustedes en el próximo video. Hasta pronto.